Muy bien, estamos de regreso en TVU al Día. Estamos hablando con don Hernán Cortés, dirigente de los pescadores artesanales en nuestra zona. Yo antes de la pausa le hablaba de la jibia. Él me especifica en la pausa que no pesca jibia, digamos, pero también tendrá opinión por el tema. ¿Ha sido más manejado también esta situación o no, diría usted? Yo creo que sí, o sea, dentro del tema de la... Porque llegó la jibia como un salvavidas, ¿no es cierto?, para los pescadores. Y es creo, una pesquería interesante para el futuro, y tenemos que pensar cómo podemos tecnologizar embarcaciones para esta pesca, que hoy día es una pesca de mucho sacrificio para quien la realiza, porque esto se hace con línea de mano, ¿cierto?, con un esfuerzo... Artesanal. Totalmente artesanal. Y que para poder tener buenos réditos, ¿cierto?, hace falta que las embarcaciones estén adecuadas, con la tecnología suficiente para llegar con una mercadería, con una materia prima en buen estado, ¿cierto?, a quien la va a comprar, porque de ahí parte tener un buen precio. En el tema de la trazabilidad es importante, la certificación de esta pesca, pero como te comentaba, también es interesante el tener y implementar infraestructura que sea capaz de procesar esta pesca, porque no sacamos nada con tener una cuota de jibia súper interesante en el sector artesanal, si no hoy día no tenemos dónde procesarla, tenemos un par de plantas, ¿cierto?, que son las que manejan los precios al antojo, y sin mirar, ¿cierto?, la oferta que hay internacional. Todos sabemos que la demanda de alimentos hoy día en el mundo es gigante. Así lo dice la FAO, ¿cierto? Sí. Y los asiáticos comen mucha jibia. Sí, usted mencionó la jibia a propósito de la pesca arrastre. Yo le pregunto a usted, ¿por qué no se ha acabado la pesca arrastre? Yo creo que esa pregunta se le debe hacer a los parlamentarios, que son quienes legislan. Porque estamos claros que la pesca arrastre es mala, ¿no? Es nociva. Estamos claros, hay muchos estudios que sí lo dicen, a pesar de toda la publicidad y lo contrario que tratan de hacer los empresarios para proteger este nicho. Es una pesca nociva. Nosotros, con respecto a la jibia y la pesca arrastre, nosotros nos pronunciamos, debiera ser eliminado el arte de arrastre para la jibia, dejando solamente el tema de línea de mano, y es un tema que es recurrente y es un reclamo que vamos a seguir insistiendo en nuestro sector. ¿Pero por qué cree usted que no se ha eliminado? Yo creo que falta voluntad y el lobby de los empresariados gigantes, esa es la verdad de las cosas. Y no tengo pruebas ni medios para decir que han comprado conciencia en el Parlamento, pero sin duda el lobby que ha hecho el empresariado da muestra de que tienen más fuerza, ¿cierto?, que la opinión de los científicos cuando dicen el arrastre hay que eliminarlo. ¿Qué pasa cuando ustedes van al Congreso? Bueno, en el Congreso, en la ley de pesca, lo que yo comentaba fuera de cámara era que se veía, ¿cierto?, los privilegios que tenían algunos actores con respecto a otros. Nosotros, cuando asistíamos al Congreso, a la Comisión Pesca o al Parlamento, nos revisaban de los calcetines hasta las orejas a ver si llevábamos algo. Sin embargo, cuando llegaban señores representantes, grandes gerentes de las empresas, de los industriales, pasaban por la puerta ancha sin ninguna revisión ni con bolso y maleta. Entonces, ¿qué llevan en los bolsos y maletas? No sé, vos, déjame tener mi suspicacia al respecto. Documentos, informes. Me imagino que documentos. ¿Qué es la plataforma social y qué definen ustedes como la plataforma social? Bueno, nosotros pensamos que ante las crisis pesqueras que está viviendo nuestro país, especialmente la octava región, se necesita descompresionar el sector. Así lo piden nuestros pescadores jóvenes, que necesitan tener alguna salida en otro oficio donde poder ir a pescar. Y para eso nosotros hemos pedido, ¿cierto?, al gobierno que se haga cargo de una plataforma social que tenga capacitaciones para nuestros pescadores, los más jóvenes, para los más adultos que ya no tienen o no van a poder acceder a otro oficio, porque no es fácil que te contraten con 50, 55 años en otra parte, poder optar, ¿cierto?, a una pensión de gracia, así como han repartido pensiones para los mineros y para otros sectores, que lo cual yo también respeto y digo que está bien, pero también digo, ¿por qué a los pescadores no? Y hablan también, lo he escuchado, de capacitación. Sí. ¿Le suenan a caro, no? Sí, pero... ¿Y la experiencia...? Sí, yo creo que la experiencia buena o mala hay que tomarla, pero hay que mejorarla. Nosotros apuntamos a capacitaciones reales, certificadas, donde empresas como las mineras en el norte, ¿cierto?, te puedan mirar tu capacitación y digan, ok, este señor me sirve, cumple la ISO 9000, ¿cierto?, cumple la reglamentación que yo pido. Nosotros estamos pidiendo operadores de máquina pesada, soldadores calificados, instrumentistas. Estamos pidiendo oficios, que hoy día es una alta demanda en las grandes industrias, sobre todo las mineras. Si tú vas al norte te vas a encontrar que el país, ¿cierto?, sigue contratando peruanos, colombianos y bueno, bien por ello, pero ¿por qué no absorber la mano de obra cesante que tenemos en nuestro país? Démosle la oportunidad a nuestra gente que se capacite y que tenga la oportunidad de optar a un oficio mejor que el que hoy día tienen, y eso hoy día no está, y eso es parte de la plataforma social. Queremos descomprimir el sector, las cuotas de pesca están a la baja, los puestos de trabajo que hay dentro del sector artesanal cada día disminuyen, entonces tenemos que tener solamente la gente necesaria para cubrir estos puestos, sino vamos a tener filas pidiendo canastos familiares todos los años. Y esto no puede seguir así. Si nosotros queremos buscar una salida
que sea honrosa para nuestra gente. Queremos capacitarlos para que los que se quieran ir del sector tengan la libertad de poder hacer algo mejor. ¿Y qué quieren de las termoeléctricas? De las termoeléctricas que paguen por el impacto causado y que sobre todo, ¿cierto?, nos garanticen de alguna forma que el impacto que va a ser, que va a tener la comuna de Coronel y la bahía de Coronel sea bajo un marco legal. No hay que olvidarse que esta empresa trabajó en la ilegalidad. Ella recibió ciertos dineros a costa de su operación ilegal. Y sin embargo, hoy día los cuestionados somos los pescadores porque estamos reclamando contra ellos, o sea, está el mundo al revés. Primero que nada, nos cuestionan porque estamos dando una pelea para reclamar por nuestros derechos. Hay que entender que nosotros no las trajimos a las termoeléctricas. Las termoeléctricas las trajeron ciertos señores que hoy día algunos están en la política, otros no están, pero ellos fueron. Pasémosle la cuenta a ellos, preguntémosles a ellos por qué están ahí. Hay que recordar que hay una que está a metros de un colegio, la otra está a menos de un kilómetro, ¿cierto?, de un hospital. ¿Qué pasa con el tema de la violencia? Y no puedo dejar de preguntarle esto, el tema de la violencia en las movilizaciones. Bueno. Porque déjeme explicarle el argumento. Porque los vecinos... Yo mismo, a veces trasladándome por el centro de Concepción, no tengo nada de culpa con lo que está pasando. Al contrario, hago muy bien mi pega, trato de que su mensaje llegue al público, ¿no es cierto?, que es lo que estamos haciendo en este programa. Pero ¿por qué yo debo pagar las consecuencias de eso? Primero que nada, hay que decir que el derecho a movilizarse y a protestar es un derecho que está en nuestra democracia. Yo creo que sí, pero la violencia... No, por eso, pues sí, para allá voy. Y el tema de la violencia, lo que pasa es que generalmente la prensa llega cuando ya están las peleas desatadas. No llegan antes de... Nosotros tomamos una calle, marchamos por una calle, ocupamos una calle, ¿cierto? Y viene el carabinero a cumplir el rol de sacarnos de ahí, ¿cierto? De despejar las vías. Y sin duda que eso va desatando algunos actos que se nos escapan de las manos. Y eso es una realidad. No voy a tapar el sol con un dedo. Pero tampoco pueden culparnos a nosotros. ¿Qué mayor violencia que el Estado de Chile y sus políticos nos instalen una termoeléctrica al lado de un colegio? ¿Qué mayor violencia que nos instalen una termoeléctrica al lado de un hospital? Esa es violencia. Entonces, los parámetros son bien distintos. Yo creo que tenemos el derecho a protestar, tenemos el derecho a movilizarnos. Si bien es cierto, no queremos perjudicar al resto de la comuna, pero lamentablemente no tenemos los medios para ir a pintarle el mono, como se dice, a Santiago. Muchas veces la autoridad nos dice, pero ¿por qué no van a protestar? ¿Dónde están ellos? Vayan a Santiago. Bueno, denme los medios para ir a Santiago y ténganlo por seguro que voy a ir. Pero si no los tenemos, bueno, tenemos que protestar hasta donde podemos hacerlo. Y a propósito de protesta y violencia, entiendo que van a seguir las movilizaciones, ¿o no? Bueno, el tema de la plataforma social, el tema de la ley de pesca, sin duda que había un compromiso de este año, al menos ver y de qué forma se iban a dar los pasos para revisar esta ley. ¿Cuántas reuniones tienen agendadas por eso? Hemos participado en muchas reuniones, solicitando estas indicaciones, solicitando que el Parlamento también entienda y llame a lugar al subsecretario a que actúe en este sentido. Sin embargo, no hay respuesta del subsecretario. Sigue siendo un pez muy difícil de capturar el señor Zúñico. Y creemos que la única forma que va a entender va a ser movilizándonos. Lo que ayer era Longueira, hoy día se llama Zúñico. Él no quiere abrir la ley de pesca y nosotros necesitamos que se abra. Sí, pero Longueira es de la UDI, Zúñico socialista. Y los dos votaron a favor de la ley. Pero entonces, ¿a quiénes van a acudir ustedes? ¿No pueden acudir a la derecha ni a la izquierda? No, pero es que acá tiene que haber un tema de entendimiento, ¿cierto?, de los parlamentarios, de que si bien es cierto ellos... A ver, nosotros no queremos enrostrarle toda la vida que hicieron una mala ley. Queremos que tengan los pantalones y el coraje de modificar esta ley. Y para eso estamos recurriendo, ¿cierto?, a los parlamentarios. El otro día me llamó el diputado Chávez, ¿cierto?, que estaba muy interesado en ver el tema, de apoyarnos. Espero que se sume de una vez por todas esta pedida. Lo mismo el diputado Campos, que también ha estado dispuesto, ¿cierto?, a que revisemos esta ley, que conversemos los temas y que vamos avanzando. El senador Navarro también ha sido de este perfil, por decirlo de alguna forma. Y sentimos que falta el resto de los parlamentarios que también hagan un mea culpa, que la ley no quedó bien. Si hubiese quedado bien, no estaríamos en la calle. No estaríamos peleando por estos temas, que para algunas cosas caen de pelo grullo, pero falta el pronunciamiento de ellos. Yo creo que muchos de ellos parlamentarios, cuando nosotros nos ven, nos dan las palmadas en la espalda, nos dicen bien, no, yo comparto tu lucha, no, vamos bien. Pero cuando hay una protesta, puta, no veo a ninguno de ellos en la calle, no veo a ninguno de ellos con nosotros hablando con la prensa, ¿sabe qué? Yo apoyo la petición de la pesca artesanal. Eso le falta a los parlamentarios, el coraje de hacerlo. Hay que recordar que algunos fueron elegidos que son nuevitos en este tema. Esperamos que no se desvíen del camino de las promesas y de las conversas que hicieron cuando eran candidatos. Y específicamente lo digo al diputado de C, Marcelo Chávez, específicamente, ¿cierto? A la señora Jacqueline Barreselberg, que si bien cierto no es de nuestro sentimiento político, pero sí
es hoy día una representante de la región y por lo tanto necesitamos que este tema sea abordado por todos, que sea transversal. Necesitamos un compromiso de ellos hacia los pescadores artesanales y que tengan en cuenta la mirada que nosotros tenemos con respecto a esta ley. Muy bien, ha sido una conversación honesta, interesante y tratamos de entender algo, algo de lo que está pasando con nuestros pescadores artesanales, los pescadores artesanales de la región del Biobío. Don Hernán Cortés, dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a TVO el día. Muchas gracias por la invitación y a decirle por último a los pescadores que no se olviden que la lucha continúa y que la ley de pesca es mala y la vamos a pelear hasta el final. Muy bien, muchas gracias. Quédese por aquí nomás. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Nos encontramos en una próxima oportunidad.